Karen Dayana Jaimes Gutiérrez es una joven líder exploradora solidaria del Colegio Alberto Santos Buitrago, personera estudiantil, quien a través de su liderazgo ha fortalecido iniciativas en beneficio de la comunidad, como la creación de la cooperativa de reciclaje desarrollando procesos de limpieza en las fincas cafeteras, con el objetivo de cuidar y preservar el medio ambiente y de invitar a los niños y jóvenes a asociarse para construir procesos de beneficio común. Karen Dayana es una niña carismática, emprendedora, con habilidades sociales como la empatía y la comunicación asertiva. María Alejandra Huiza Morales tiene 15 años, es de Charalá, asociada a Comuldesa hace 7 años y hace 5 exploradora solidaria. Participó en el cortometraje Verde Algodón. Joven emprendedora, sociable, alegre, fascinada por los medios audiovisuales y por ayudar a la gente y al medio ambiente, cosa que ha logrado por medio de los exploradores solidarios, que para ella ha sido una experiencia enriquecedora e inolvidable. Sus proyectos sobresalientes son dos: empresa de productos de limpieza para el hogar, libres de conservantes económicos y amigables con el medio ambiente, y la recolección de tapas de gaseosas para ayudar a los niños con cáncer. Edgar Páez Aparicio tiene 16 años. Este joven curiteño, explorador solidario, caracterizado por su gran talento y disciplina, apasionado por la actuación, el deporte, la lectura y la poesía, futuro estudiante del Técnico en Comunicación Comunitaria del Instituto Comuldesa, ganador del concurso de poesía ismaeliana en la categoría Poesía Inédita con su poema Tinta Castellana. Si lo crees, lo creas. Marta Catalina Gualdrón Castillo tiene 16 años, es de Chima, Santander y es asociada a Comuldesa hace 9 años. Integrante de los Exploradores Solidarios y actual cacica exploradora, joven líder, creativa e inteligente, que cada día trata de aportar un granito de arena para cambiar la sociedad por medio de los Exploradores Solidarios. Personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Erly Carolina Mora Cerdas tiene 34 años, alegre, paciente, servicial, algunas de sus cualidades. Es docente de la Escuela Normal Superior de OIBA. Por el ejemplo de su mamá, nacen esas ganas de servir y ayudar a la gente. En el 2010, a través del área de religión, comienza el proyecto Huellas Normalistas, vinculando a los estudiantes y docentes de la ENSO. A través de este proyecto, ayudan a familias necesitadas, llevando mercados, recogiendo ladrillos para ayudar en la construcción de casas y visitando a los ancianos al asilo. Debemos ser la mano de Dios en la tierra.